Pues yo a través de la poesía intento comunicarme conmigo mismo y con los demás. Es decir, yo entiendo la poesía, siempre lo digo como dice Marganell, como una manera de estar en la vida, de estar en el mundo. De la poesía intento comunicar aquello que no puedo expresar de ninguna otra forma, con palabras corrientes ni con de ninguna otra manera, a veces casi con silencio. Entonces hay que buscar alguna imagen, algo. En mi primera etapa de poesía busco más un simbolismo que comunique fogonazos, impresiones, cierto surrealismo, y después ya voy evolucionando hacia una poesía pues más reflexiva, más meditativa. Mi poesía se podría calificar, si tuviera que decirlo, aunque no me gusta mucho ni calificar nada, tampoco ni encuadrar a los autores en grupos o en generaciones y todo eso. Pero bueno, si tuviera que decir algo, podría decir que es una poesía intimista, reflexiva, que a través de la cual trato de conocerme a mí mismo y también conocer el mundo que me rodea y también interrelacionarme. A mí me gusta mucho ese concepto unamuniano de la intrahistoria, todo aquello que está por dentro de las relaciones humanas y que no se puede expresar de una manera conceptual, pues intentar canalizarlo y expresarlo a través de la poesía. Eso es para mí un poco la poesía o la manera de entender yo la poesía. Bueno, pues yo empecé a escribir en la adolescencia. Y en esto no soy nada original, porque fue precisamente leyendo las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Claro, mi primera poesía era una poesía amorosa que trataba de imitar los poemas de Bécquer y que yo dedicaba a las chicas que me gustaban. Eso por un lado, pero por otro lado, yo creía, iluso de mí, que podía ser cantante, porque me gusta mucho la música. Pero desde luego ni tengo voz para cantar, ni cojo una nota bien, ni por equivocación, por mucho que me guste la música. Entonces decidí, bueno, pues podría profundizar en lo que es la letra de las canciones. Y profundizando en las letras de las canciones y leyendo como primeras lecturas los poemas de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, es como empecé a escribir, a centrarme en lo que es la letra y a escribir poemas y a ir ya consolidando poemas. Unos poemas, claro, muy endebles, pero querían ser algo.